Bueno, Casemiro, ¿por qué hoy día gana Brasil? Bueno, yo creo que hemos estado mentalmente muy fuerte, esa es la clave. Independiente del resultado, seguimos con lo nuestro, seguimos trabajando, seguimos con que el cuerpo técnico nos ha pasado, y yo creo que esa es la clave. Mentalmente muy fuerte, seguimos haciendo lo que debería ser, y claro, cuando se trabaja, al final siempre tiene éxito. ¿Qué sensaciones te dejó el rival, la selección peruana? Bueno, las sensaciones de siempre. El año pasado nosotros hemos jugado la final de Copa América. Hemos demostrado que el año pasado fuimos las dos mejores equipos de Sudamérica, y ese es el típico partido de siempre, ¿no? El típico partido de siempre. Eso es una falta de respeto. Yo creo que nosotros hablamos de Sudamérica, que tenemos que ser ejemplo, pero hay que tener un poco de ejemplos y un poco de respeto, ¿sabe? A veces el árbitro puede se equivocar, el árbitro puede hacer lo que puede hacer, pero el árbitro siempre quiere hacer su mejor. Entonces yo creo que tenemos que tener un poco de respeto. Entonces también tenemos que hablar de esto, porque el VAR está para ayudar, el árbitro para hacer el mejor, y hay que tener un pelín de respeto también, porque nosotros en Sudamérica siempre es lo mismo. En Europa, nosotros que jugamos en Europa, nunca es muy difícil pasar eso. Siempre puede pasar porque el ser humano es así, pero nosotros en Sudamérica tenemos que tener un poquito más de respeto con los árbitros. Gracias.